Empieza a rodar el balón, comienza el encuentro, Paco. Qué gran entrada, ha recuperado la pelota. Ataca Alfred. Desde ahí podría incluso tirar. Ese centro va al área. El centro sale de la zona de peligro. Ataca Alfred. No consigue apoderarse de la pelota. Duka. Y el árbitro ya avisa de que no piensa tolerar muchas como esa. El árbitro va con Abulau y el jugador ya va camino del vestuario. Expulsado. Más vale que piensen en lo que acaba de hacer, porque ha dejado a su equipo con un papelón. Aprovecha el espacio para crear peligro. ¡Madre mía la que ha liado! Y pierde la posesión. ¡Uy, balón que queda suelto! Jiménez. El guardameta rechaza de balón y lo envía donde ningún rival puede llegar. Intercepta el pase. Jiménez le devuelve el pase. Corta el pase y puede haber contraataque. Ahí puede haber una oportunidad. ¡Qué bien ha visto a su compañero! Sale fuera de banda. No sé si se olvidó de su cumpleaños y quería compensarle, pero vaya regalito en el saque de banda. Se la ha quitado de los pies, pero no consigue controlarla. ¡Uy, uy, uy! Me juego lo que quieran, a que va a montar la contra. Cuelga en la bola al área, pero lo despeja. Jiménez. El pase no le sale como esperaba. El pase es interceptado. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Intenta mantener el balón en su poder. Jiménez. Pase largo para cambiar el juego. Se hace con el balón en la banda. Jiménez. Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria. Klose. Le da una buena chuta a puerta. El árbitro no lo duda. Yo quiero ver esa repetición. Grandísimo trabajo del asistente al invalidar la jugada, aunque tampoco es que ahí hubiera muchísimo peligro. Bien ahí a pie de campo Antonio al lado de la noticia. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! ¡Duka! ¡Ahí está creando peligro! Ha despejado con contundencia esa pelota.
Estuvo atento y tapó el hueco. Jiménez. La entrada es buena, pero no hay falta. La pelota queda suelta. Está en situación de colocar un buen pase. El cuero llega al área. Hoy a punto de marcar de cabeza. Buenísimo el remate, pero se le ha ido por centímetro. Qué bien ejecutado el gesto del cuello, Manolo. Ese movimiento ha sido de ariete total. Jiménez. Entra en zona peligrosa. Duca. Toquecito a toquecito. Me encanta cómo. ¡Al palo! Saca Alfred. Casi consigue arrebatársela. Frey. Jiménez. Allá va con ganas de comerse al rival. Va con todo y se la lleva. Saca Alfred. Cada vez más cerca de la portería rival. La bola va al área. Despeja en el centro para curarse en salud. Jiménez. Qué bien filtró con intención. Lo intenta. Si aprovechan este saque de esquina podrían ponerse por delante. Uf, ese despeje no ha sido nada bueno. No queda más. Segunda parte en el Parque de los Príncipes, un estadio donde se celebra. Ahora se me escucha. Partidos de alto nivel. Dentro de mierda. Arrancó un pelín pronto y la defensa. Pensaba que no me la iba a dar y la estaba pidiendo. Así es. El árbitro estuvo atento y paró inmediatamente. Señores, acaban de oír la incidencia que acaba de ocurrir. Saque de banda. El pase. El de otro equipo es primo tuyo, ¿no? O familia. El negro, el delantero. De ella, del País Vasco, ¿no? Ah, qué buena era. ¿Qué hace el Castañas este? Uy, bo. Malaria se llama. Cambia, cámbiala. Uy, bo, tío. ¿Qué hace? No, ya. Puede haber una oportunidad. Intercepta el pase. Suena el silbato y no hay nada que protestar. Falta. Le devuelve el pase.
Qué buena. Oh, tío. Victoria, que antes no tenía puesto el micrófono. En plan, para transmisión. Qué va. Ah. Nada. Tal vez nos tengan alguna sorpresa preparada. Prometía mucho, pero nada. Gran entrada, recupera el balón. Vamos a dar arriba, eh. Close. Duca. Mira. Qué cerca está el gol. Macho. ¿No sabes cruzarla o qué? Ahí era, para darle dos veces al de tirar. Uy, wow. ¿Qué pase me ha hecho, tío? ¿Lo has visto? Ese balón suelto cambia de dominador. Sigue. Recupera la pelota, la jugada ha sido muy corta. Está buscando apoyo. El cuero llega al área. A mí que le baje la altura o algo porque... Según mi reloj, estamos a 20 minutos de que el colegiado señale el final del encuentro. La ocasión está ahí. Casi consigue arrebatársela. Le ha concedido espacio. No se lo merece. Perdón, yo la he liado. Acercándose con el balón controlado, prueba suerte. La para, pero sigue la jugada. Entramos en la recta final del encuentro. Dala. 15 minutos para la conclusión. Venía por aquí solo, mira. Por aquí no hay nadie. Ponte al centro. Interesante jugada en solitario, puede ser. Pero voy a poner el centro. Una entrada fantástica que termina en córner. Balón en juego que saca al área. Hostia, eh. O se ponen las pilas o Vacidio se va a marchar del campo. Vaya disgusto que tiene. Aún les queda tiempo para marcar un golito y empatar. Lo que veo más difícil es que les dé tiempo a ponerse por delante. Close. ¿Qué pita? Ahora se empieza a conectar la gente. Victoria. Ah. Sí, sí. Porque si sois familia, macho, si sois iguales. Buena. Ahí está otra vez. Hoy es un verdadero muro infranqueable.
Los nuestros machos, comparados con los suyos, son de infantil. Y encima este chaval tiene, lo tiene nuevo, el jugador todavía. El 13. Te la va a pasar, macho. ¿Has visto todo lo que has estado ahí esperando? Hacer algo. Qué cerdo, encima ha ido a perder tiempo. Pídela tú. Buah. Buah, la mejor jugada que has hecho nunca. Tócala. Pero, ¿y la ley de la ventaja? Tío. Sí. Ojo, joder. Aún andas buscando la pelota. Estamos con otra. A ver qué dice el Gracia. A ver qué hace. Nada, no, se me vas a preguntar. No, yo no puedo preguntarle por ahí por la play. Vamos a echar tú contra mí y ya está. ¿Cómo se hace? ¿Se invita a ver? ¿El qué? ¿Pero quieres en lo del mundial o...? Tiene muchos puntos mandados, tío. ¿Quieres en lo del mundial o en lo otro? Lo del mundial mismo, me da igual. Estás enviando invitación. Sí, ya está. No, tú juegas con el azul, que han jugado así. Madre mía, qué equipito. Tío, ¿dónde está Martial, eh? Y son los del mundo. No creo. Ah, sí, está aquí, no lo había visto. Vale, ya está. Yo no estoy todavía, espera, que tengo que poner el Kramaric. Bueno, pues jodido va, ¿eh? Por equipo tienes que ganar tú, ¿eh? A mí no me jodas. Y Pablo decía Bélgica, al principio y... Sí, Pablo que puede quitar y... Comienza el partido, Croacia la encargada en poner la bola en juego. Va, estás ya. Croacia presenta este 11 para llevarse el partido. Que parecía que no estabas, que como no te movías... Este equipo va a jugar con 4-4-2.
Ahora Mbappé se la ha hecho, este mundial. Han resuelto la situación enviando la pelota a córner. Qué gran córner ha sacado el principito Griezmann. El balón cambia de dueño. Mbappé. Mbappé no debería fallar. Joder. L1 y dos veces el círculo. Ha hecho la otra, sí, pero tienes que hacerlo bien, bien. En plan de L1, círculo, círculo. Hay que hacerlo tranquilo. Me ha lesionado Perisic. Sí. Como para no jugar bien. Ah, venga, yo ya estoy activo. Yo ya estoy activo. Buah, mierda. Uno tuyo, ¿no? Sí, tío. Entra en zona peligrosa. No consiguen encadenar tres pases seguidos. No. ¿En serio? Hostia, macho. Reiniciar no se puede. Y tampoco me deja darle al options. No sé por qué. Sí, dale normal y ya está. Aprobado. Abandono mutuo. Sí, sí. Te acabo de enviar yo. Y yo no puedo seguir solo, pero sé. Sí. A mí Diego Costa me da un asco. No, Diego Costa no. A mí me da más asco el Rodrigo. Mierda, mierda, me hago. Mierda. Estoy liando, tío. Espérate. ¿Dónde está? No he puesto Iniesta de titular. ¡Oh, Dios! La he liado. Buah. Como no me lo haya hecho, los cambios y tal. ¿Tú que no me dejas jugar ahora? No, en plan, me va súper loco. Ya está. ¿Qué? ¿Qué pasa? Tío, macho, ¿no? ¿Hay forma de jugar aquí, o qué?
Venga, va, va, dale. Envíame, hombre. Yo te envío. Joder, tú. Sí, que ya voy. Tengo que poner aquí un montón de cosas. Pone a Nacho en vez de a Carvajal, esto es rarísimo. Titanes europeos en España contra Francia, esto arranca. Tranquilo, Manolo, no te pongas nervioso. Como empieces ya así, te va a dar un telele. Escuchen desde todos los rincones de España cómo la gente corea la alineación de los nuestros desde sus casas. Qué cambio de hora, Paco, me acabo de dar cuenta que estos hombres van a jugar con una táctica poco habitual. Saldrán al campo con un 4-5-1. La verdad es que no es muy habitual, Manolo. Los equipos lo utilizan. Arrancado demasiado pronto. Buen trabajo de la defensa y buen trabajo del linier, todo hay que decirlo. Correcto, Antonio Ruiz. Si quieres cualquier otra cosa, queda abierto el micrófono. Ahora veremos si el línea tenía razón. Si ha sido, ha sido desde luego por un pelito. Por muy poco, muy poquito, pero lo ha visto bien. Chapó para el árbitro. Gracias, Antonio. Ahí estaba la noticia. Dispara desde muy lejos. El arquero atrapa el balón sin problemas. Sería muy raro que este partido terminara sin goles. Los dos equipos tienen dinamita arriba. ¿Quién es el 5? Killer, Busquets. De área. Del Chelsea. Disco. Rodrigo. Ah, que no sé, que se le irá la pinza. Macho, no me hace skills. A mí no me dice eso. Buah. Ese balón es para él. El árbitro no pite de la ley de la ventaja para Francia. Carvajal. Iniesta. Parece que la roja está enfilada hacia la zona de peligro. Hombre. Te pensabas que te iba a hacer el palante para atrás, ¿eh? ¿Ves?
Yaguiti, encima. Yaguito. Otra vez marca el príncipe de las mateas. Otra vez marca Iago Aspas. Venga, Manolo, cántate la riancheira, que te mueres de ganas. ¿Has oído? Lo de otra vez marca el príncipe de las bateas. Peligro, peligro. No sé qué. Dice, venga, Manolo, cántate la riancheriña. Algo así, no sé. Ah, tío, ¿qué pasa ese de Busquets? Bien. Rodrigo. Entra en zona peligrosa. El balón ha quedado suelto. Vamos a ver quién se hace con él. Isco. Carvajal. Envía adelante por la banda. Madre mía, lo que ha evitado limpiando esa pelota. La recupera en el área. Listo estuvo Alba ganando el balón. Entra en zona de peligro. Atento, esto puede ser gol. ¿Quién es el lateral ese? ¿Quién es el lateral? Lucas. Mateo. No, tío, no. Qué injusto. No, pero estás en serio. Dos veces has llegado, eh. Con este gol se adelantará el marcador, pero el partido está parejo y puede ocurrir cualquier cosa. Esto es lo que nos gusta: igualdad, juego reñido, alternancia en el marcador. Isco. El pase de Busquets. Ah, tío. Sí. Hasta que no pare de jugar nada. Qué puñetero jugador, chaval. Este para ti. Qué jugador, eh. Segundo gol que marca esta noche. Cuidadito porque está que se sale el chaval. Otra vez volvemos al empate. ¿Cuándo haces eso, tío? Un magnífico encuentro en el que ninguno de los dos equipos consigue despegarse en el electrónico. Lucas. Si es Lucas, ¿qué teo dices? Pues ya está, pero no es Teo, es Lucas. Antes me has dicho Teo y Pavar. Voy. Este partido y ya. Thiago Aspa. El entrenador, ¿no? Vamos a ver qué pita el árbitro. Vamos a jugar este partido. Sí. Más turbina la cartulina, más
Este partido es el último ya. ¿Dónde está él? Asensio. Pase peligroso. Ah. Impresionante. Vaya. Iniciamos la segunda mitad y ningún equipo lleva ventaja. Los partidos entre Francia y España siempre han sido muy psicológicos y el de hoy no está siendo una excepción. Kanté. Lucas. Corta el pase y puede haber contraataque. Busquets con el balón. Míralo. Un partido entre él y yo. Que es que nos han llegado, a lo mejor, es que nos ha llegado una vez, estábamos todo el rato en su campo, nos llegan una vez y gol. No, la segunda parte ya. Aquí es malo. Malo, malo. Busquets anticipa el pase. Hoy está creando peligro. La entrada es buena, pero no hay falta. La pelota queda suelta. Kanté. Matuidi. Yapi, yapo. Ojito porque recuperan en zona de tres cuartos. No estaba clara ni nada. Ataque. Hay que trabajar más esa conexión de pase. Iniesta. Sus estadísticas con el pase empiezan a ser muy notables. Eso sobraba. Yo estaba clasificado para FUT Champion, pero no he jugado nada más que un partido. Sí. Juega con Busquets. Los españoles arrancan como un tiro a la portería contraria. Uno Bundes. Royce, Batshuayi y Robben arriba. No, yo Santander dice ya que no lo uso. Isco. Mi madre, vaya clase que tiene el chaval. El balón cambia de dueño. Martial. La entrada era buena, pero el balón quedó suelto. Pique con el esférico. Asensio. Ah. Pogba. 20 minutos más y llegamos al 90 del partido, Paco. ¿Qué pasa? Mancho, que no sabes jugar. Parece que la roja está. Mira portería. ¿Dónde vas? Venga. Busca el compañero en la otra banda. Avanza hacia la meta contraria sin encomendarse a nadie.
Mucho Dembélé es Ronaldo. Pierde la posición y el balón queda suelto. Queda cuarto de hora más lo que añade el colegiado para el final del partido. Balazada. El árbitro pita falta a favor del equipo. Mucho falta, no, lo siguiente. ¡Qué suerte! Anda, anda. No te toques ni tú. Estaba haciendo aquí con la pistola. Eso, estoy controlando el partido del copón. El cuero ya parece la jalea ali como mete los puños. 80. Bajo el público local está que se sale con su equipo y puede ser una oportunidad importantísima para ellos. Un libre directo cuando no queda demasiado partido. Vaya faltita que me ha regalado. Sergio Ramos con la pelota. Un corte de balón clave en ese momento del partido. Griezmann con la pelota tiene varias opciones. Francia sube la pelota y gana metros. Busquets. Paul Pogba recupera con esas piernas kilométricas. Alba. Silva con el cuero. Matuidi. Dos minutitos de tiempo añadido por delante. Dos minutos me parece bien. No hay motivo para añadir nada más, Manolo. No te escucho, tío. He ido al salón de juego. Me sacó un tipo. Busquets con el balón. El árbitro penalti. Hoy era mi día. Ya está. No es rival, Vitoria no es rival. Se gana uno. Has tirado un tiro a puerta. Y dos goles. Gracias, estoy en directo, Quiero saludar a los subs. Que estoy en directo todavía. Un partido de clubes, si queréis. Venga, va. Vitoria, 8 puntos a mí también, Me pongo cualquiera, ¿no? Sí. Gracias. Tengo las faltas ya a tope, Espérate, que tengo que subir un poquito de altura. ¿A quién le dices? A Gracia, ¿no? Ya pilla po. Espera un momento, que estoy haciendo una cosa. Gracias. Yo he hecho un partido de clubes, después de hecho uno aquí me voy, Mañana de Madrid.
Yo debería madrugar también. Poquito de gym. Yo estoy aquí con la gracia. Hola, ¿qué tal? Ahora veréis, cuando tenga yo el balón. A ver si dice el, a ver si dice los comentarios. ¿Cuánto llevaré de directo? Sí, de Vilma, y te puedes unir. Se llama, en todo mayúsculas, The Men y luego CDC. Un sub que se quiere unir al club. Un sub. Venga, va, Arranca el encuentro y todo por decidir. Tengo muchas ganas de ver otro con cualquiera está. Busca descongestionar el ataque por el otro costado. Me gusta cómo pone el cuerpo entre el defensa y el balón. No. Yo. Aprovecha el... Ojo que el árbitro ha pitado posición antirreglamentaria. Habría que verlo en la repetición, Manolo, pero a mí sí me lo ha parecido. Nada. Cuando te han pillado, macho. Bien, Antoñito, ahí ahora me tiene que estar un inalámbrico. El árbitro no duda en pitar el fuera de juego. Pero ¿a dónde ibas, chaval? Te has pasado tres pueblos. Venga, que no tiene pinta de ser muy bueno. Menuda autopista en esa banda. Ahora verás. Ese despeje no ha sido nada bueno. Y corta la jugada con una gran intercepción. ¡Ojo, peligro! Victoria. Bueno, no, gracias. Mira a ver dónde está, puesto el jugador de Victoria. Y ponlo de MCO por si acaso. Ahora cuando puedas, porque creo que estás de MC. Me la he ido a mamar. Pues ahora cuando se pare, cuando haya un córner o una falta, se pondrá otra vez. Se pondrá de MC, perdón. De MCO. Joder, macho. Peligro. Chapó, Antonio, eso sí que era noticia.
podría haber una buena ocasión. Prueba suerte. El portero consigue agarrar el balón. Por los fans de Yapi Yapo. Gracias. Buah. ¡Qué golazo! Sí, verdad, Vito. ¿Cuáles son esas? Y llega el gol que pone el equipo por delante, Paco. De momento puede suceder de todo. Anda, mira el Vitoria. Ya no le patrocina Quechua. Gracia igual. El otro día dejó de el patrocinio con Kipstar. A mí Nike también. No, yo no. Ahí yo tengo contrato para 6 años. Tuya, Ciuba. El de Gracia parece el delantero este ruso que era una tanqueta. Ah, sí. Yo he dicho un nombre ruso. Le he dicho el nombre de ruso por decir. ¿Me sonaba del mundial y tal? No, tío. Ah, gracias, gracias. Mucho. Han cortado. Notification Instagram. El pase no le sale como esperaba. Vaya jugada, podría gracias. Ser peligrosa. Esto puede ser gol. Sigue habiendo peligro. Va por el hat-trick este hombre, ¿eh? Este men no para. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Céntrala, cariño. Zuma pierde la posición y el balón queda suelto. Para mí eso era falta. Pues lo que hay es ley de la ventaja, Manolo. La gente que juega tan paradito, no sé. Ozil controla el esférico. Mareste. Hay que darles un café o. La jugada lleva peligro. Y espérate que la vuelva a echar para atrás. Salta por encima. Ozil, y es calvo. Poneos, poneos. Soy más grandes que yo. Vito. Ah. ¿Qué pasa? ¿Quién es esta? Peligro, peligro. Buena entrada. El balón no tiene dueño. Cago en San Luis. Saque de esquina. Un córner de manual. Prometía mucho, pero nada. Sí, cariño. Mira, me la echabas a mí. Ya pillamos.
Mueve cámara lenta. Más lenta. Más lenta. Sí. Que dé comienzo la segunda Ahí me los parte. comen. Dicen que sabe a pollo. Cada vez más cerca de la portería rival. Jamel, por lo menos. Y le pega a puerta. Se ha precipitado con ese pase Cago en y ha San Luis. perdido el balón enseguida. Cago en San Luis. Esa falta podría ser sancionada con tarjeta. En San Luis me cago yo. Arriba, ¿eh? ¿Cuándo eso? El libre directo golpea la Vitín. barrera. Arriba El tanto no. esférico sale por la línea Tanto no que te lateral sales. y será saque de banda. Sí. No me la has pasado, no, no me la has Espera, pasado nunca, Vitoria, tío. Ahora no vengas con... sí. Te puedes quitar los guantes de boxeador Ahora también, ¿eh? va hacia atrás, quiere Que recibir ya... el No cuero. te pegan con las Hoy zapatillas están ya. creando peligro. Mira, se lleva tus Lo zapatillas, Vitoria. El que intenta. acaba de marcar. Gol, 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 gol. Bueno, que entra con un marcador como La Skipstar Superstar. Ahí también me toca los huevos. Llega el empate, llega el gol que vuelve a darle emoción al partido. Y el entrenador está que echa chispas. Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. No consigue robar la pelota y será saque de banda. Guilé. Me cago en San Luis. Didot. Se la ha puesto fácil para cortar la jugada. La ocasión está Pásala a ahí. San Luis. Madre mía, Didot. estás que te sales, ¿eh? Yo voy a acabar ya, voy a acabar el directo nada más que por ti. Mira, ese es Camarón, el 28 es suyo. El balón ha quedado Lo suelto, tenía vamos a fallado ver el quién se hace Cigala. con El él. Cigala, eso. Yapi Yapo. Otra. Me cago en 10. Yapi Yapo. Como viene haciendo durante todo el partido, vuelve a demostrar una enorme precisión en el pase. Me cago. Se Cómo sale defiende con la también el Vitoria. suya. Mete bien los puños el guardameta. Que te mueves menos. Qué sastre de Tarzán. Te mueves menos que el sastre de Quieren Tarzán. tener un balón para ellos dos solos. Didot supera su marcador. Osil. El pase ahora vista perfectamente. Bueno, chavales, a ver si llegamos Será a 10.000 likes posición en este directo. de córner. Sería increíble. Pone el balón dentro del área. Ese remate de cabeza ha sido más bien un despeje. Y que lo digas, más que crear peligro, lo ha alejado. Me gusta cómo pone el cuerpo entre A el mí me defensa y el gusta. balón. Yapi Yapo. Falta. Falta, me ha agarrado. Guilé. Yepa. Yepa. Osil. Sí, mira cómo la ha recuperado. Para Otra total, para jugada esto, podría para que ser hagan esto. peligrosa. Para que hagan una flor para el Día de la Osil. Madre. Haciendo una flor. Jirafa Rey. Está en disposición de disparo. Céntrale, ¿eh? No tienes huevos. Ahí no tienes huevos, eh. Yapi Yapo. No consigue Vitoria, encadenar ¿por tres qué te pones pases en medio? seguidos. Me iréis por Balón ahí, detenido ahora pero que vuelve a estabas tú haber en medio. contraataque. Ese pase al hueco puede hacer daño. Ahí se acaba el ataque. Veamos cómo la juega. Si no te vamos a meter una paliza, ¿eh, Vitoria? Sí. Queda cuarto de hora más lo que añada el colegiado para el final del partido. ¡Qué bien Santidipoy recuperó la pelota! Muévete, mi vida. Podría haber una buena ocasión.
casi consigue arrebatársela. Solo piensas en córners, ¿eh? Corta el pase y puede haber contraataque. Entramos en la recta. Buah, el mío se cae. Hace mucho calor, ¿eh? El mío se cae. La jugada lleva peligro. Pa' gracia. Yapi yapo. Sí, penalti. Qué cerdo, se lo ha puesto a él, ¿eh? Mira ese. Ese es primo de Camarón. L de Madrid. Paco, gritan tanto, tanto que ni me oigo. Y es que saben que es un momento clave del partido. Sí, Manolo, están deseando que su equipo marque. ¡No! Cambie el resultado. Buah, qué perilla lleva ese. Lleva los cascos puestos. Atención, que esto aún no ha acabado. Pita penalti. Suerte tiene de ser en el campo. ¡Qué tensión! Parecía Paco. Me decía mi victoria. Toma. Marca el penalti, el gol ya sube el luminoso. Ah, bueno, así que no lo ha parado. Ha sido un gol espléndido que vuelve a poner las tablas. No has puesto el brazo fuerte, Vitoria. Quedan 4 minutos más lo que añada el árbitro. Ahí va, a lo quien pudo. Consejo vendo que para mí no tengo. Que tengo que venir yo aquí a defender. Yapi. Yapi yapo. Se detiene y sigue regateando, buscando el área enemiga. Chuta con peligro. Fuera, se ha venido. Cámbiatelas otra vez, Han ido a buscar las costillas. Ponte unas Nike o una espuma. Pero el árbitro ha decidido añadir. Ni adidas ni kipsta parece que te funciona. Efectivamente, Manolo, qué buena vista tienes, ¿eh? El arquero no necesita emplearse a fondo. Que le cortan el pase y pueden contragolpear. Róbale. Pelota para Ozil. Este ataque puede ser una gran oportunidad de ganar el partido. Y puede que no tenga el arco. Pues ya estaría el directo. Ha estado bien. Gracias. ¿Qué? ¿Jugamos tú contra mí o otro? Bueno, ya sabéis. Si difundís, das like, suscribís o lo que sea, se agradece. Y nos vemos en el siguiente directo. Hasta luego.